Desde Cali, Colombia, por donde estuviste recientemente y nos alegraste la vida. Pirulo, hubo dos cosas durante todo el concierto que se repitieron. Un mensaje para la juventud y un mensaje para los puertorriqueños a amar la música salsa y hacerla respetar. ¿Cuál es esa consideración que tienes hacia la nueva juventud y por qué amas tanto la salsa de Puerto Rico? Sí, yo me dirijo a la juventud, al público salsero en general. Pero yo creo que eso es lo que queremos todos los salseros, tú sabes, darle continuidad a este género que, como he dicho siempre, tanta gloria nos ha dado. Tanta gloria nos ha dado en el mundo entero. Entonces, para mí es bien importante, como para el resto de los salseros, que se mueva ese mismo amor y ese mismo respeto que tenemos nosotros, que se mueva a otras generaciones. Entonces, es lo que yo estoy tratando de impartir un poco para eso mismo, en favor a la salsa, en favor a la música. Y sí, haciendo siempre salvedad eso, de que eso es nuestra música, tú sabes, esto es lo que nos define. Lo dije en la conferencia de prensa la otra vez, todavía no ha habido un género que nos dé la liga, tú sabes. Entonces, hay que meterle el pecho. Vaya, buenos días, Borinque, buenos días, familia. Buenos días, Cocomo. Salsero, llegó el día a nosotros. Actívate, que esto es sin miedo. Ya tú sabes que esto es Pirulo con la tribu. Salsa del alma, salsa de corazón, salsa 2015. Pa' que te vayas hasta abajo, pero sin pensarlo, ¿oíste? Ya tú sabes cómo es esto, que esto es de nosotros. ¡Atácalo, Ale! Buena, sabe la como durísima, ya llegó.
Yo soy tu mami, soy yo. Yo soy tu nene, soy yo.
Vaya, que es la que hay, salsero aquí, acabamos de tocar con Piruli y la tribu. La pusimos dura, ese público gozó y vaciló. Lo que hay es fiesta y pachanga, candela y pica pica, no hay más nada.